ya se me saltaban las lágrimas, digo, no, ya me quedo. Sí. Tenemos a esta Murguita campeona el viernes en la final. Y nada, que aquí ¿sí? me quedo a ver si me va reconociendo mi hija. Creo que no es. Oye, hija, José, que soy yo de verdad, José, te lo prometo. José, estamos a punto de empezar, así que nos marchamos y enseguida vamos con la segunda actuación de la noche. David, los Mirinda, con su aventura en pelote. A ver qué nos presenta, cómo está el marido en esa cornisa. Perdón, el amante, perdón. El amante, el marido llega a casa. El marido llegará. Es el amante el que está en la cornisa con esa aventura en pelote. Van a pasar frío, pero también se van a divertir mucho estos carnavales. Y vamos a ver si nos hacen divertirnos también. Y sobre todo, si son críticos o no en su actuación en esta noche de semifinales. Los Mirinda nos presentan su aventura en pelote. Segunda actuación de esta segunda noche de semifinales.
siete final en el Teatro Velasco. Un viejo disfraz en cualquier desván y una foto en blanco y negro. Amigos, recuerdo batallas ganadas y canto por lo que lucha. Era otro tiempo, el balajo de los 80 de la vida, y en cada letra se escuchaba rebeldía. Caiga quien caiga, esto es carnaval. La libertad era la reina del pueblo, entiendo 40 años de silencio. ¡Se lo arrancó la cabellera!
cambia la vida. Alisa me hace cosas que la verdad ni te lo imaginas. Alisa me tiene loco, aunque parezca un demente. Estoy enamoradito de un altavoz que es inteligente. He de confesarte que estoy enfermo, yo no lo niego. Solo con su voz Alisa me pone como un becerro. La otra noche yo daba rienda suelta a mi fantasía. Y le di a Alisa, mira, 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 ¿qué hacemos con esto? Ay, Alisa, ¿cómo me tiene? Y me dijo, voy a pedirte un alargador para esa mierda, Penny. Una alcaldía compartida y un concejal de Vox. Badajo te va a quedar. ¡Listo! En pelote igual que yo. Apartamento, no le falta de nada, mucha tecnología y detallitos que nunca fallan, ambientador de rosa, champán y unos bomboncitos, y a Pablo Alborán sonando cuando hago me canta bajito. Me enrollé con Tina, la conocí en un bar de copas, una chica común como una badila de calentona. Al apartamento me fui con Tina y ella directa me quitó la ropa y me dijo perpleja, ¿qué hago yo con eso si parece una almendrina? Dijo Alisa, ya le pedí un alargador, dale tiempo, Tina. Una alcaldía compartida y un concejal de Vox, para o te va a quedar. Por la chura, eres por la chura, la caloría.
la bolsa de cuadro y te dice: ¡Suscribo! ¡Quiero unos leggings! Ser un buen amante, echando cuentas así por encima. Claro que si tú te vas al final de todos los días. La, 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 la. Hace frío aquí, la tengo como un milagro de mar. ¿Quién me manda a mí a enrollarme con una casa? ¿En qué estaría pensando? No lo sé. Bueno, puede que sí. Solo pienso en ti. Yo soy uno de esos amantes que hace el amor con calcetines puestos hoy. Lo bien que me ha venido esto. No me sienta frío que me
que me inspira en carnaval, la que me quita el sueño y la libertad. Si tú me faltas, me muero, muero, me muero, me muero. Dos años más, quiero robarte un beso en cada compás. Y ahí están los Mirinda, que su celebración ha sido más comedida, entre otras cosas, por la superficie, por ese escenario, por esa cornisa desde la que han cantado, pues otra gran actuación de semifinales. Los amantes han vuelto a dar en la clave que ya son preliminares, y la verdad es que ha sido una actuación muy divertida. Han cambiado.